Jing, por favor pase. Tú no tienes piojos, mano. Lo que tienes es una pinche diarrea, que mejor tómate esto y ya no comas hamburguesas de Marte, porque si no, tu culo no te lo va a perdonar. Señor Medina, pase. El doctor lo espera. Tú tampoco tienes piojos, Medina, pero en serio tus pulmones están tan oxidados que desde ahora te prohíbo fumar cigarros verdes de esos que te vendieron en el planeta Krypton. Señorita Winfrey, por favor pase, que la está esperando el doctor. Señorita Winfrey, usted sí tiene piojos, y todo es por meterse esos vibradores de forma de galleta que venden los felinos esos del planeta Tondera. Desde este momento se los prohíbo, y si su ansia de querer más placer le gana, la espero después de las 6 en mi oficina privada. Oye, mi amor, ya es tu turno. Tú sí, Kirko, tienes unos pinches piojos de puta madre. Y todo es por esas pinches putas del planeta Ecstasy que hicieron que se te pusiera el pene verde. Así que desde este momento te las prohíbo para siempre, para que no estés metiendo la pata. Y así que te me calmas el pito, o le digo ahorita mismo la verdad a tu esposa de que te andas metiendo con putas de esas que te ponen el pene verde. Señor Spocky, el doctor ya lo espera. Ouch. Tú, Spocky, tal vez no tengas piojos, pero eso sí, ya viendo las radiografías de todo tu cuerpo, miré que como tomas café importado del planeta que está reinando un tal Chavana, ese café está haciendo que tu cerebro se atonte y se apendeje por las pendejadas que trae. Así que desde este momento te lo prohíbo para siempre. Señor Choi, ¿ya puede pasar con el doctor? Tú no tienes piojos, Choi, pero eso sí, tienes una pinche diarrea de puta madre. Así que dejas de tomar ese pinche licor del planeta Namakusei, porque uno de estos días esa bebida te va a matar.